porque se está solicitando presupuesto para el caso de que vengan más personas con esta situación y que el gobierno la pueda afrontar de mejor manera. Ale Cáceres. Le reiteramos la consulta a la doctora Johanna Bermúdez, miembro de la Comisión de Salud y proyectista. ¿Cuánto están haciendo la solicitud, de cuánto la solicitud en este proyecto para hacerle frente al tema del coronavirus? 100 millones de lempiras. Estamos solicitando a la Secretaría de Finanzas para que se le pueda transferir de inmediato a la Secretaría de Salud. Esto para las cuarentenas. En realidad tiene que ver para la implementación de toda la estrategia que tiene que ver con la prevención de la infección por coronavirus. Bueno, compañeros, 100 millones de lempiras se han solicitado en estos momentos por parte de la diputada Johanna Bermúdez para hacerle frente al tema de prevención en torno al coronavirus. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes, ya ha finalizado la sesión correspondiente a este día acá en el Congreso Nacional. Voy con ustedes. Nada más y nada menos que 100 millones de lempiras, que quizás sean necesarios, pero en este momento... Pero si no se toman las medidas. Ay, por favor, Pablo, es que piensa mal y acertarás, dice un dicho, y yo no quisiera estar pensando mal todo el tiempo porque me dicen que es que me encanta llevar la contraria. Pero como son tan sinvergüenzas los queridos diputados de nuestro país, que es imposible no dudar.